kanpoan, instituzio guztien babesari gabe. Gure taldearen ustetan, bilduren ustetan, lege hau bidearen lehen urratsa baino ez da. Bide hasi baino ez dugu egin. Berandu heldu gara, lehen aipatu den moduan. Penaz ikusten dugu nola hau ezin genuen egin dela 30 urte lekukoak bizi zirenean. Gaur egun, Nafarroan, 36ko biktimak eta beraien senideak, batzuk hemen gurekin daudenak, ez dute instituzio guztien babesa. Ez. Diputazio jauregian, ze ikur dagoen, edo Konde Rodenoren plazaren izenea zendein, besterik ez dugu ikusi behar. Eta hainbat frankisten izenak dituzten kaleek. Eta bitartean, gure errepidetan, gure soroetan, desagerturi jarraitzen dute 1000 persona baino gehiago. Eta haien senideak babesari gabe. Hemen gure errebindikazioa argi eta garbi, ozen esan behar dugu, justizia, aitortza eta gia. Hemen gertatutakoa inon eta inoez errepika ez dadin. Desde Bildu queremos saludar y agradecer a las personas que hoy nos acompañan, no solamente por estar hoy aquí, por la valentía de venir aquí a las instituciones, no es la primera vez que están y ojalá no sea la última, porque realmente es un ejemplo vivo de dignidad. Digo bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy es un día bonito, hoy es un día importante, es el, a nuestro entender, probablemente un punto de inflexión en las instituciones navarras. No es el primero, pero sí que puede poner las bases para que realmente todo lo referente a memoria histórica cambie. Desde que Bildu está presente en las instituciones, para nosotros ha sido una necesidad reivindicar la memoria de aquellos y aquellas que perdieron la vida durante la represión franquista. Hemos buscado unidad lo más amplia posible. Hemos entrado a trabajar sin protagonismos, sin querer colgarnos ninguna medalla, porque realmente lo sentimos dentro. Y realmente sentimos la necesidad de una ley de memoria histórica como la que se nos demanda desde las diferentes asociaciones de familiares y desde las diferentes instituciones, organismos que trabajan por la memoria histórica. Sí que es cierto que tenemos nuestras dudas sobre si el título de la proposición de ley es lo más acertado. Reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados a raíz del golpe militar del 36. Nosotros hubiésemos puesto otro título que pretendiese ser más general y que pretendiese abarcar más el concepto de memoria histórica y lo que aquí pasó durante 40 años. Si con el título tenemos nuestras dudas, desde luego con el contenido nos parece lo más adecuado. La mayoría de los puntos que se tocan en esta ley, pues son los que nos han transmitido los propios familiares y las propias asociaciones. Nada que objetar. Pero si en una ley el título, tiene relativa importancia, el contenido tiene voluntad, pero la voluntad de desarrollarla y de aplicarla, eso sí que es importante. Y la pregunta que quiere lanzar mi grupo aquí es, ¿va a haber voluntad política de desarrollar y de aplicar esta ley? Y me atrevo a hacer otra pregunta. Se ha dicho que se ha avanzado, es cierto, no lo negaremos, pero ¿hemos avanzado lo suficiente en el reconocimiento de las víctimas del 36? La situación ha cambiado. A finales de los 70, a principios de los 80, cuando muchos familiares empezamos a buscar a los nuestros, empezamos a desenterrar a los nuestros casi en clandestinidad, sin la ayuda de nadie, ni una institución, algunos ayuntamientos, muy pocos, incluso el partido que más muertos tenía enterrados, nos cerró sus puertas. Muy pocos colectivos como Afán, muy pocas personas como José Arana o Jimeno Jurío, a los que algún día este Parlamento deberá agradecer y reconocer la labor que hicieron, la editorial Altafaila, ya se ha mencionado, con su obra Navarra 1936 de la Esperanza al Terror, verdadera guía
muy clarificadora de lo que aquí pasó. Guía recuerdo que nadie se ha atrevido a rebatir, ni siquiera los escritores de la derecha, que cifran en 600 y pico los fusilados y desaparecidos en Navarra. Ni siquiera los que se atreven a escribir sobre lo que aquí pasó desde las filas de la derecha se atreven a rebatir lo que esta obra dice. Se han dado pasos, ya se han dicho, la declaración institucional del 2003, placas en ayuntamientos, cabe destacar la de Iruña por lo que costó que se pusiera. Mapa de fosas, impulsado por el Partido Socialista durante el breve periodo que estuvo en el gobierno, se lo reconozco, señoras y señores del Partido Socialista. La ponencia, que dice muchas cosas, y se consiguió por unanimidad, cierto es, un paso más. Pero quisiera dar unas leves pinceladas a la realidad, a día de hoy, aquí en Navarra. Existen cientos de navarros sin exhumar. De hecho, cuando se exhuma algunos y no tienen familiares, no se sabe de quiénes son, no se sabe dónde enterrarlos. Por contra, en el Ayuntamiento de Pamplona, con dinero de todos, pagado a escote por todos, existe una gran parcela donde se honra a los de un bando. Yo no digo que no haya que hacerlo, que los que ideológicamente se sientan herederos de aquellos les honren. Pero no es de justicia que los de un bando sí y los de otro no. Eso no es justicia para todos. Los monumentos de recuerdo a los fusilados, a los asesinados, sufren constantes ataques en esta Navarra nuestra. El monumento de la Raga ha sido recientemente pintado y el gobierno de Navarra, que tanto se preocupa por otras pintadas, no ha dicho nada. Ha sido mancillado con el nombre de uno de los peores asesinos que ha conocido Navarra, el Chato de Berbinzana, y aquí nadie ha dicho nada. En el Monte Ezcaba, el monumento ha sido atacado en diversas ocasiones. El monolito de los esclavos en Vidango ha sido destruido en varias ocasiones. Placas diversas han sido atacadas. Y aquí el gobierno no mueve un dedo. Sin embargo, el más importante edificio institucional de Navarra, en su parte preferencial, donde el edificio que alberga el gobierno de UPN, hay que recordarlo, todavía cuenta con la laureada, mantiene la laureada. Varias veces este Parlamento se ha posicionado a favor de que se retire. ¿Qué pasa? Eso no es justicia, eso no es reparación, eso no es ser neutral. Este Parlamento se posicionó a favor de devolver esa horrorosa distinción al Estado español. Y el gobierno del PP le responde a nuestro diputado, al señor Sabino Cuadra, que no podemos ni renunciar a esa abominable distinción. Aquí, ya se ha mencionado, mientras el Ayuntamiento de Sartaguda tiene que apoquinar el mantenimiento del parque, que no solamente es un símbolo para los familiares de los asesinados navarros, no, se ha convertido en un símbolo más allá, que va más allá de las fronteras de Navarra. Mientras el ayuntamiento tiene que pagar el mantenimiento, en la principal avenida de nuestra capital, al final de Carlos III, se encuentra la plaza Conde Rodenno, ministro franquista que firmó más de 50.000 sentencias de muerte. ¿Todo por qué? Por el empecinamiento de la que entonces era alcaldesa de nuestra ciudad. Esto en cualquier país democrático acarrearía ser apartado de un cargo público y ser juzgado inmediatamente en cualquier país democrático. Pero no solo eso, sino que dentro de ese monumento reposan los restos de los dos golpistas, de Mola y de Sanjurjo, y se celebran misas en homenaje a los que planificaron y cometieron aquellas barbaridades. Sin embargo, el gobierno, a preguntas de este parlamentario, no ve ningún delito en ello. Con todo esto, quiero dejar claro que los que mantienen las instituciones navarras hoy en día no son neutrales. Si pusiéramos en una balanza, a ver de qué lado se inclina, claramente se inclinaría a favor de una de las partes,
a favor de la de los vencedores, a favor de la de los golpistas. Eso no es de justicia. Podemos hacer declaraciones, mociones, ponencias, pero la cabra tira al monte. Incluso si se llega a aprobar esta ley, cabe la posibilidad de que fuese una más, se guardase en el cajón, y si no hay verdadera voluntad política, hoy no sería un bonito día para todos nosotros. Nuestro grupo, Bildu, cree que hasta que la actitud del Gobierno de Navarra cambie, o por supuesto, hasta que no cambie el Gobierno de Navarra, no va a haber una verdadera reparación. No se va a dar lo que nosotros por lo menos entendemos por reparación. Es cierto que al final o cambian esa actitud o cambiará el Gobierno, como ha salido el sol al final en nuestras calles. Justicia, lo que se dice justicia, pues nuestro grupo, ¿qué quieren que les diga? Está convencido de que en el actual Estado español es imposible hacer justicia contra los crímenes del franquismo, contra la impunidad que gozaron durante 40 años, contra el olvido, contra las paladas de olvido que se echó sobre los familiares durante la transición. Es por eso que pronto tendremos en este Parlamento oportunidad de debatir una moción en apoyo a la jueza argentina, perdón, al proceso que se está llevando a cabo en Argentina por la jueza María Cerveni, en la cual sí que se va a poner en tela de juicio qué es lo que aquí pasó, quiénes son los culpables y se les va a señalar. Lo que digo, apoyaremos cualquier iniciativa. Nos hubiese gustado que hubiese sido más consensuada, pero es cierto que entendemos que hoy empieza un nuevo periodo en lo relativo a la memoria histórica en Navarra, porque hoy se vuelve a visualizar lo que nunca debía haber sido, que esta comunidad nuestra es progresista. Esta comunidad nuestra es progresista y lo que no se hizo hace 30, 35 años tenemos que empezarlo a hacer. Nosotros, desde luego, estamos por ello y tenemos la mano tendida a los grupos que quieran seguir avanzando en esto. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Rubio. Por parte del Grupo Parlamentario Alarna Farroa Bain, tiene la palabra el señor Lasa. Mil esker, batzarburu jauna, eta posasi behar dut, nire ongi etorria eta nire agur berroena erranez goian dauden fusilatuen eta familikiden ordezkariei. Haiei, hemen daudenei eta hemen ez daudenei, batzuk bidean geratu direlako eta beste batzuk etorri ezin izan dutelako. Baina dudarik gabe eta hemen jadanik aipatu den bezala, hemen erratu.